Hola, en este video vas a aprender cómo puedes convertir unos Converse blancos en estas bellezas súper brillantes de acá. Los materiales que utilicé fueron cristales de la marca Swarovski en el tamaño SS20. En la cajita de descripción te dejo más alternativas de marcas de cristales que puedes comprar por internet. Y también usé otro paquete de cristales en el tamaño SS10 que son más pequeñitos. De pegamento usé la marca E6000 que es súper resistente. La herramienta que hace este trabajo definitivamente más fácil es este lápiz de la marca Crystal Katana que te ayuda a levantar los cristales y así irlos acomodando a la perfección. También utilicé una jeringa regular de 3 mililitros. Y por último, estas puntas especiales que ayudan a que la cantidad del pegamento que salga de la jeringa sea la adecuada para poner cada cristal. Te dejo los enlaces de donde puedes conseguir todas estas herramientas aquí abajo en la cajita de descripción. Lo primero que hice fue quitarles las agujetas a los tenis para tener toda la zona despejada de donde voy a trabajar. Luego rellené la jeringa con el pegamento. Le puse la puntita dispensadora y le acomodé la barrita con la que se va a ir empujando el pegamento. La dejo paradita un ratito para que la burbujita de aire que tiene ahí se suba solita hasta la punta. Y ahora sí, para empezar a colocar los cristales sobre los tenis, voy a delinear todo el contorno exterior utilizando los cristales grandes de esta manera. Primero pongo una línea de pegamento y luego con la ayuda de la Crystal Katana levanto los cristales usando la punta negra y los coloco sobre el pegamento. Después con la otra punta de metal puedo mover los cristales para asegurar que todos estén parejitos y alineados. Hago esto por todo alrededor del costado del tenis. Mi Crystal Katana ya tiene como unos 5 o 6 años poniendo cientos de miles de cristales y nunca le he cambiado la punta, por eso está tan aplanadita. Pero yo creo que pronto le voy a comprar ya su repuesto para que vuelva a estar como nueva. Y bueno, así es como se va a ver ya que vayas aplicando cristales sobre todo el contorno del tenis. Grandes, seguí la línea de costuras que llevan los tenis por donde se ponen las agujetas de esta forma. Al llegar a la esquinita le di otra pasada al contorno superior de los tenis usando igual los cristales grandes y quedando de esta manera. Después tomo los cristales pequeñitos y esos los voy a ir utilizando para rellenar cualquier esquinita que se forme en donde los cristales grandes no quepan.
Por ejemplo, aquí le puse unos 3 o 4 y cuando ya llegó a un espacio donde está más amplio, continuó con los cristales grandes. Y así me la llevé haciendo líneas de esta manera hasta llenar todo el costado con cristales. Continué con la parte que lleva los ojillos para las agujetas y aquí utilicé solamente los cristales pequeñitos porque estos son más fáciles de acomodar en todas las curvas y hacer que todo quede súper lleno y sin huecos raros de esta forma. Así se vería todo hermoso ya terminado el primer lado. Así que es hora de voltear el tenis para repetir lo mismo del otro lado. En la parte de atrás simplemente la rellené usando los cristales pequeñitos para darle un toque de contraste con lo de los costados. Un par de horas después vas a tener unas bellezas como estas y estarán listas para ponerles las agujetas de nuevo. Recuerda que cualquier cosa que desees o imagines siempre la puedes crear. En tus manos tienes el poder de hacer visible lo invisible. Para más videos recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un video nuevo. Y si te sirvió, compártele este video a cualquier personita a la que creas que le pueda servir. Aquí te dejo más videitos y mi nueva página en donde estaré compartiendo cositas nuevas por allá. Si aún no las has visto, pues por allá te espero. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Bye bye.